Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Yo les voy a enseñar a cómo solucionar el error de al momento de instalar aplicaciones en Play Store, pues no me deja, llega a 99 y dice hubo un error o simplemente no quiere iniciar. Acá te voy a presentar unas simples soluciones. Vamos a ir primero a ajustes. Vamos a ir donde dice aplicaciones. Ustedes sigan los pasos. Vamos a ir en aplicaciones. Acá les voy a mostrar unos distintos métodos de cómo hacerlo para que funcione. Vamos a buscar aquí donde dice así. Ahí está. Vamos a ir a donde dice servicios. Listo, acá le va a dar en esto, le va a dar en borrar. Ahí está. Vamos a ir aquí. También vamos a ir aquí, vamos a detener. Le vamos a dar en borrar. Y listo. Verifiquen que esté bien activado estas funciones de en segundo plano. Y está bien. Ahora sí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a Play Store. Vamos a ir aquí. Ustedes después de hacer eso van a continuar con esto. Vamos a ir aquí. Y le vamos a dar aquí. Vamos a ir aquí y le vamos a dar en esto de aquí. Aquí en el perfil. Vamos a ir donde dice configuración. Vamos a ir aquí y vamos a bajar donde dice acá en... Vamos a ir acá donde dice preferencias de red. Acá en preferencias de red tiene que estar atento. En preferencias de red dice que elegir mediante cualquier red. Tiene que estar activo esto porque si está activo solo Wi-Fi no te va a dejar descargar. O puedes elegir preguntar siempre para que te indiquen, para que elijas tú que, en qué red vas a descargar. Pero yo le recomiendo en dejarlo en mediante cualquier red. En actualizar app, pues déjenlo solo en mediante cualquier red o Wi-Fi cualquiera. Acá vamos a ir donde está información, aquí al final, y lo que vamos a hacer es actualizar Play Store, porque si está desactualizado no te va a dejar. Acá donde también dice actualizar, le van a dar en actualizar. Y listo, si tú no lo tienes te va a salir aquí actualizando, aquí en la pantalla, te va a salir actualizando. Por ejemplo, me dice aquí, Play Store está actualizado, y le das en entendido. Listo, una vez que está hecho eso, y el error estará resuelto. Si tienes alguna duda me lo dejas saber en los comentarios, que estaré respondiendo a todos, y ayudándoles en lo que más necesitan. Sin nada más que decir, me despido y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Adiós.